Voy a destruirte. Voy a revelar todo tu pasado, Andrés Rengifo. ¿Por qué tanto desprecio, Claudia Catalina? No hay pasado que tenga que esconder. No entiendo por qué actúas así. ¿Acaso no recuerdas tu pasado fugaz por las telenovelas en Bogotá? ¿Cuál pasado fugaz? Un momento, Catalina. Estamos en televisión local. Ellos no tienen por qué enterarse. No tienen por qué enterarse. Ay, espérate, que lo que sí. ¡Ay, Cata! ¡Ay, Andrés! Pero es que yo no sirvo para ser la mala. Yo no. Oiga, o sea, no. A mí pónganme de verdad el papel de la niña buena, de la protagonista, sí. Y se lo hago, pero perfecto. Ay, con la vocecita que ya. Pues bueno, entonces por lo menos saludemos a los televidentes de Café. ¡A ver, María! No, si es que le pagan por hacer el ridículo en la televisión, no. Sinceramente. Eche pa' su pieza. Viste que de mala no me da. A usted ni de mala ni de buena. Ay, así es que la vocecita toda. Ay, sí, la que le ponía aquí a los invitados cuando los veo bonitos. Ay, ¿qué? Yo hablo así siempre. Yo a todo el mundo lo veo lindo, acordate. Ah, pero a mí no, porque a mí sí me tira muy duro, Cata. Uf, eso estuvo bravo. No, yo también te veo lindo. Andrew, ¿pero por qué estamos hablando de malvados? Estamos hablando de malvados porque hoy hemos encontrado que nuestra sociedad es el reflejo de las pantallas de televisión. Esos personajes que a veces tratan de destruirte. ¡Ay, no hables más así! No, no más así. No, no. Precisamente, Cata, porque lo que vemos en las pantallas de la televisión es el reflejo de una sociedad. Muchas veces vemos esas malvadas, unas que son totalmente directas, cuando son malas, las malas de la novela o de la vida real, y otras las malévolas, sí señor, efectivamente, y otras que de pronto son las mosquitas muertas, bien vestiditas, así todas virginales, con, así o sea, todas bien puertecitas. Con voces. ¿En serio así? ¿Me estás queriendo decir a mi mosquita muerta y que yo de verdad soy mala? Sí, porque usted me iba a sacar todos los secretos de la televisión. Ahora, señora, eso no se vale. Ay, no, qué triste. Oiga, la están chiflando por mala, por malvada. No, usted... es cierto, no me da, ni siquiera me creen. No me creyeron esa actuación de quinta que hicimos. No, la actuación no, pero sí lo que dijo, lo otro, muy mal hecho, muy mal hecho. Después hablamos de nosotros y si quieren le revelo porque usted no me puede hacer quedar mal en televisión. O sea, yo sí hice varios intentos, pero a mí no me daba, ustedes ya vieron, no me daba para ser actor, entonces dejé así la cosa. A mí me parece que no te fue mal. Ahora le cuento, más tardecito porque en este segmento ya no nos dio tiempo, pero creo que cuando nos tomemos el tinto por allá podemos hablar del tema. Listo, pero Cata, hablemos con uno de esos personajes. Que de verdad, actor de verdad. Actor de verdad. Y él se alcanzó a llegar al reality, que yo no alcancé. Ay, qué pena, Andrés. Y espere que lo vean y se van a dar cuenta porque él sí. Porque resultó buen actor, resultó con su picantico porque mucha gente pensaba que era medio malito y además tenía la pinta del hombre. Entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Alejandro Estrada a Café y... Hola Andrés, hola Cata y bueno, a todas las personas que nos están viendo en este momento en Café Team, un abrazo muy especial, espero que nos estén viendo desde sus casas. Tan bello, qué rico que nos estás acompañando, Alejandro. Ay, no, definitivamente eso de la actuación no se le da a todo el mundo. ¿Cómo fue que empezaste? Él sí llegó a Real. Bueno, sí pues... llegó. Bueno, todo comenzó realmente con el sueño desde muy niño, ¿no? Porque... la típica en el colegio hacía parte del curso de teatro, del extracurricular, me gustaba muchísimo el tema del detrás de cámaras, de la iluminación, del arte, de organizar toda la escenografía, de crear la invitación, de que llegaran los invitados. Entonces todo eso me fue como sumergiendo y ya más adelante en el colegio pues empezó a meterle mucho más fuerza a esto, me gustó mucho y alcancé a hacer dos obras de teatro de colegio. Y 5 años después, cuando llego pues ya a Bogotá buscando este sueño, comienzo a tomar talleres, a estudiar, a hacer extras, porque pues el sueño para cumplirlo tocaba venirse a Bogotá, definitivamente. Sí, señor. Es donde estaba el grueso de la televisión en el momento. Había que asumir ese riesgo. Tocaba vivir paralelo a la actuación trabajando. Entonces, desde muy chico trabajé. Realmente, desde los 17 años llegué a trabajar a Bogotá. A los 18 comencé a trabajar en los
los mares ya, porque tenía la mayoría de edad respectiva en Colombia, y pues es muy bien en Bogotá, y a muchos nos ha sucedido. Hoy en día uno habla con muchos colegas, oye, ¿usted qué hizo? No, yo trabajaba en tal, y cuando uno se da cuenta éramos vecinos de bares. Todos, la mayoría. Eso creo que es una historia recurrente, Alejandro, y perdóname que te voy a interrumpir un minuto, porque eso ha demostrado que quienes se la han luchado, no solamente es porque se van a ver bonitos en una pantalla, porque quieren presentarse a todos los castings, no. A veces tienen que hacer sacrificios muy grandes, como el que usted hizo, para irse a otro lugar. Si no estoy mal, usted es norte santandereano, ¿cierto? Soy de Cúcuta. Usted es de Cúcuta, sí, señor. Y mire que tiene que sacrificar su familia para irse. Pero venga, que queremos que nos cuente un poquito sobre ese reality al que usted sí llegó. Resulta que, claro, imagínese pues, el hombre con cara de niño bueno, pero en el reality yo tengo por ahí la idea de que mucha gente decía que es que usted no era tan bueno, que de pronto era el que le ponía el picantico ahí al reality. Es decir, que usted podría ser hasta el villano de ese reality. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuéntenos un poquito de la experiencia sobre ser el villano o no en ese reality. Bueno, primero, para dividir en dos como tu pregunta, el reality, una excelente opción para hacer algo diferente. O sea, yo entendí muy bien a qué iba desde un principio, y lo mismo fue lo que fui a hacer, digamos, a Soldados, que fue mucho más adelante, que no tiene nada que ver con la actuación, pero fue lo mismo. O sea, realmente cuando tú te das cuenta que en el grupo todos están queriendo hacer de buenos, pues si tú haces de villano, enganchas en el reality. Entiendo muy bien la producción, y todos estaban tratando de dar su mejor cara, ser angelitos, cuando de repente se les salen sus verdaderas personalidades. Porque eso, es la actitud, es la actitud, ser tal cual. Eso me gustó. La actitud de malvado. Sí, continúa. Que nos emocionamos. Por eso es que ahora en cuarentena los 20 días están. Por eso es que ahora en cuarentena los 20 días, pues es que va, llega el punto máximo de este virus también, que es las personalidades en los hogares. Sí, señor. Ya no se puede sostener el angelito, ¿no? Pero no, mentira. Hablando del reality, es eso. Entonces, y pues claro, soy una persona de carácter realmente. Soy escorpión, entonces, así como uno tiene su parte muy bondadosa, muy romántica, muy chévere, porque escorpión tiene eso, pues también tengo obviamente ese carácter fuerte que hace que si no me gusta algo, pues lo digo. Ahora, si primero no gusta que uno diga las cosas, ahora si tú las dices con un poco de malevolencia, pues gana el villano. Oíste, Alejandro, pero entonces eso quiere decir que uno tiene que tener un poquitico de malo en el fondo para poder desempeñar estos papeles. Yo sé que el actor se tiene que meter en todas las facetas y personalidades, pero yo creo que sí tiene que tener ese picantico adentro. Pues, yo considero que es como... Tú por lo menos tienes algo malo, y no soy yo para juzgar, todos tenemos algo malo. Somos personas, no somos angelitos. Exacto. Entonces, también está en el cerebro del televidente, en este caso, de la persona que te compra como producto o como personaje, hasta qué punto esa persona es villano. Ya cuando es muy demostrado que la persona es mala, pues ya es otro carácter de personalidad, y eso ya se presenta mucho en las actuaciones, en la vida real, y en los personajes pues no han sido ajenos. Ahora, en el reality no era una persona mala realmente, sino que entendí muy bien a lo que iba. Ya teníamos el precedente de Heider, digamos. Vos tampoco fuiste a ser amigo, ¿sí o no? ¿Oíste, Alejandro? Exacto, o sea, yo siempre... Sí, contanos. Digo que sí. Aló, los escucho. Sí, te estamos viendo, te estamos escuchando, seguí contándonos entonces. No, cuando digo con respecto a lo de Heider y no querer ser amigos, pues claro, fue una frase que se quedó como el hashtag más reconocido de los realities, inmortalizado, como diría yo. Pero es la realidad, o sea, uno no... Digamos, uno ya desde el colegio, yo venía con mis 5 amigos en la palma de mi mano. No, si llegaba alguien que valiera la pena porque podía aprender de él, pues fabuloso, pero no es que me estuviera haciendo falta
en realidad ir a conocer gente nueva. Sí, claro. Alejandro, vení y contándonos. A nosotros nos gustan mucho esas cositas, esas historias, las anécdotas que tienen ustedes, porque sabemos que cuando desempeñan papeles de malos, de villanos, generalmente cuando se los encuentran en las calles tienen reacciones bien interesantes de sus seguidores y de los televidentes. ¿A usted ha pasado así algo bien impactante, bien fuerte, por haber hecho un papel de malo? En México me sucedió hace como 2 años que estaba al aire una novela que hice allá muy chévere, en la cual fui villano muy fuerte. Casualmente hace poquito se estaba viendo por RCN en Colombia, porque la compró el canal RCN, pero es una novela hecha con Televisa en México. Y bueno, sí, un par de veces, digamos, una vez en el aeropuerto, porque la gente se lo toma a verdad, me hago entender. Eso con respecto a un personaje. Ahora, con respecto ya a una carrera, hay varios personajes malos, como también hace poco uno que hubo en Las Muñecas de la Mafia, en el cual golpeaba inclusive a su pareja, el personaje que yo interpretaba, y mi pareja lo interpretaba Carla Giraldo. En Las Muñecas de la Mafia fue igual, entonces, pero ya uno sale a la calle en Colombia y como reconocen tu carrera, somos un poco diferentes. No me ha pasado realmente en Colombia, todo lo contrario, así haga personajes de villano, sigue habiendo ese cariño, ese afecto en la calle, porque pues puedo decir que he contado con la fortuna de en la balanza hacer los dos tipos de personajes. Digamos, en algún momento estuve en un programa en Caracol que se llamó Tu Voz Estéreo, que se llama aún porque sí, es un programa también, bandera, éxito. Lo recuerdo. Del canal Caracol, y pues es un personaje blanco, ¿no? Un personaje que iba y solucionaba los problemas de las familias, de los hogares. Alejandro, entonces, has pasado por tantas. Qué rico que nos contes cuáles son tus redes para que te podamos seguir. Mis redes son @AlejoEstrada y @8.5oficial de Instagram. Esas son las redes más fuertes que muevo. ¿Por qué hablo de 8.5oficial? Porque es mi marca de gafas, la pueden entrar a buscar en Instagram. Y con gusto, si ustedes quieren, podemos hacer un concurso en vivo para las personas que nos están viendo. Oiga, con pauta y todo aquí en nuestro canal, eso le salió hasta bien la cosa. Alejandro, como virtuales, si nos los podemos dar, abrazos muy fuertes de parte de Catalina, míos y del equipo de Café In, con el aplauso. Con todo nuestro cariño. Mejores abrazos virtuales. Y deseándole mucho éxito en toda su carrera artística. Para ustedes. Toma tu pico. Muchas gracias. Gracias. Cata, vio, le dieron su caldo de ojo hoy con Alejandro Estrada. Sí, señora. Señor. Mientras tanto, mientras usted se repone de esta emoción que le vi, que le dio, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores. Sí, y ya seguimos aquí en el Café In. Ya venimos. Bueno, aprendí. Estás viendo Cafetín. Pero vení. Espérate, que es que te voy a contar la recata. Nosotros somos malos actores hasta para servir café. Usted sabe que no he podido servir un tinto, un café de bien verdad, servido en este programa. La primera vez porque se nos olvidó echarle el café y entonces estaba la tetera vacía y yo aquí tratando de actuar, que para que no se viera que no salía nada. No, ni para eso. La siguiente porque le salió usted mosco. En esta porque sirvo y ya no hay café porque como hemos hecho tanto intento con las escenas, ya no da para nada. Entonces, Cata, definitivamente me siento fracasado como actor. Y está efectivamente helado. Después yo me tomo mi frappé un momentico, venga. Andrés, pero un buen actor se toma... el café, el tinto, lo que sea, así esté ya me quemo frío, los labios con este caliente, maluco, rico y hasta la taza vacía. Vení, acordándome yo de tu paso por Bogotá. ¿Otra vez? Pero contanos, ¿en dónde fue que estuviste? Yo me acuerdo de Padres e Hijos, que eras como que el director del noticiero era, no, entonces vamos de una vez. Y yo, uy, míralo tan despercudido. Espera, es que está muy boleta, Cata. Es una boleta y que lo digo al aire. Eso no tiene nada de mal. Vea, es que muchas personas que estábamos aquí hace 20 años, no, los reality empezaron en el 99, más o menos. Vea, nosotros, 2001 fue que empezaron. Entonces, claro, decíamos que nos queríamos ir para la capital y nos presentamos a todos los realities y hacíamos fila cada 8 días en cuanto reality había. Adivinen cuántos quedé.
Andrés, pero habías dado tanto rating. No, pero no, pronto ahorita. Ay, pero porque no te conocían. Ah, pero sabe que, y usted sabe, a mí también me tocó de extra. Usted no se acuerda de una vedette que había, que en Todos Quieren con una muchacha, usted no se acuerda. Ay, no. ¿No se acuerda, o sea, que yo salía? Vos también querías con Marilyn. Sí, señora, pues yo también quería ser su macho cabrío. Así usted no lo crea, no, yo también le echaba el perro a la Marilyn. Y ya después de eso sí vino la faceta triunfando en esos capitulitos. ¿Usted no se acuerda de Daniela, la de los padres y los hijos? Padres, claro, hijos. La de padres e hijos, sí, señora. Claro, sí, señora. No me acuerdo de Daniela. Y entonces ahí me tocó ser su jefe. ¿Y cómo sería de bueno el papel que hoy estoy otra vez aquí, que nadie se acuerda? Y que definitivamente nos dijeron, no, no le dio la talla. A usted no le daba con eso. Y te devolvieron. Para la casa. Ay, pero saludemos más bien a los que sí les da la talla, porque es que hay personajes. Me voy a llevar mi tinto frío para que sigamos por aquí, porque tenemos a una de esas malvadas que sí logró salir en la pantalla nacional. Otra que también es actriz de verdad, verdad. Ah. Actriz de verdad, verdad. Bueno, sin más pullitas, pues mamita, entonces nos vamos con Diana Whitwell, actriz. Diana. Bienvenida. Qué rico que estás por acá con nosotros. Hola a todos, soy Diana Whitwell, actriz caleña. Aquí los saludo a todos los parceros de Medellín y de Cafetín. Hoy voy a hablarles sobre los antagónicos, esos papeles de los seres que le hacen daño a los demás en las historias y que son los malos del paseo. Entonces, pues ya sabrán un poco más sobre esto. Obviamente aquí, juiciosita, desde mi hogar en cuarentena, ya les contaré mucho más. Oíste, Ana, pero bueno, Ana, ya le vas a cambiar el nombre. Ana. Ana, en un nombre malvado, Diana Whitwell. Diana, dije Diana. No, dijo Ana. Bueno. ¡Ay, Diana, malvado! Sí, señora, malvada. Hablemos un poquito. ¿Usted sabe cuáles son esos personajes de malvada? Y de verdad, sí. Cata, también tenemos que saberlo como con Alejandro. ¿Sí te recuerdan más por los papeles de villana, sí, que por los de niña buena? Eso es cierto. Y bueno, contanos un poquito de esa trayectoria artística que has tenido como actriz. Bueno, todo comenzó hace un buen rato en Celia, cuando se hizo La Vida de Celia Cruz. Raquel, digamos que era medio malvada. Ahí comenzó la... No te lo recuerdo. Los seres malvados en mi vida. Sí, era odiosa. Era, sí, muy, muy odiosa, muy vanidosa y se llevaba por encima a mucha gente. Pero realmente lo que ocultaba era un dolor muy, muy grande. Digamos que últimamente también, en las últimas cosas, han sido unas malas como raras. Porque no es como la malvada de corazón genuino que quiere como, no sé, hacerle mucho daño a la gente de por sí, sino que son otras, o sea, otras cosas de ellas que las llevan a hacerle daño a los demás, ya sea su egoísmo, ya sea su falta de conciencia frente a los demás, bueno, muchas cosas. Lo último en La Reina del Flow y en Pa' Quererte, que por cierto se llaman Catalinas, esas Catalinas son una cosa brava, no. Bueno, para mí, sí, le hacen daño al otro y terminan siendo muy egoístas, muy odiosas y todo para llevarlo a su favor, no importa lo que se lleven por delante. Y digamos que esa ha sido como la consigna de estas dos mujeres, claro, por hacer un paralelo, pues. Oíste, Diana, y de pronto has tenido anécdotas graciosas que de pronto vas por la calle y te reconozcan como la villana, la mala del paseo, y que te haya tocado decirles, no, yo no soy así en la vida real, no sé, alguna cosa que te haya pasado bien graciosa. Y es muy chistoso porque en Twitter me han dicho unas cuantas groserías, o sea, unas cuantas muy subidas de tono que no puedo mencionar aquí, pero en la calle me han dicho, uy, usted sí que me cae gorda, usted por qué no deja a no sé quiéncito en paz, usted por qué le hizo esto a talito, y después de pronto yo me río, les hablo y me dicen, ay, bueno, pero pues no parece tanto que sea así en la vida real, y yo, no, tranquila, cáigale mal a ella, pero a mí no, yo soy chévere, Catalina es fea, pero yo soy chévere. Menos mal no me ha pasado algo peor, la verdad lo más fuerte ha sido como los insultos que he recibido a través de redes sociales, pero bueno, los borro, o hay unos hasta chistosos, y pues nada, toca reírse, porque al menos eso quiere decir, digo yo, que hay un sentimiento que se causa, que se genera en el otro, es decir, que algo tendré que estar haciendo bien para poder que esa persona sienta que me detesta.
que detesta el personaje. Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha pasado de estas experiencias, sí. Bastantes insultos y como usted, ¿por qué le hizo? Reclamos, muchos reclamos. Usted, Diana, y ahorita en el programa tuvimos a Alejandro Estrada, también actor colombiano que ahora está en otros países también haciendo novelas, sigue también en el entorno nacional. Y resulta que para nosotros es bien llamativo saber si para ustedes es un reto tenerse que preparar con personajes como villanos, o si de pronto uno simplemente deja sacar esas cositas que tiene por allá adentro, esas cositas que todos tenemos, el blanco y el negro hay al interior. Ah, usted no, Catalina, listo. Diana, de verdad, ¿hay un reto en la preparación entonces para estos papeles de villana o qué? Creo que para uno como actriz también es importante tener este tipo de personajes, porque te llevan a ponerte en los pies de otra mujer que uno no es, y de, digamos, de otra psiquis, de otro corazón, y te ayuda a entender al otro, que es tan importante. Porque entender al otro lo es todo. Entender al otro es la posibilidad de tal vez ser más cuidadoso con el otro. Entender al otro es esa capacidad de identificación y tal vez no juzgarlo tan rápido. Entonces el hecho de ponerme yo en estas, o sea, como el rol de estas mujeres, hace que sea un privilegio para mí, porque a través de ellas entiendo tal vez que a otras personas no debería juzgarlas tan fuerte. Y creo que la preparación es simplemente, bueno, simplemente, ¿no? Pero simplemente tratar de entender a otro ser que uno no es. Como tratar de justificar sus acciones y su sentir y sus miedos. Porque todos tenemos miedos, todos tenemos dolor. Los personajes tienen dolor, tienen un miedo como cualquier otra vida. Así que es eso, es como una labor muy humana. Y enseñan muchísimo. Para mí ha sido muy bacano, aparte porque son un contraste conmigo. Normalmente me dicen soy ya sea como dulce o tierna, o como tranquila o sonriente o carepapa. Entonces es bacano también ponerse en ese otro rol y entender cómo también es ser un poco más rudo o distanciado, como que a mí también me enseñan personalmente muchas cosas. Oíste, Diana, y hacía tu mejor manera de villana con esa carcajada que es tan particular. ¿Será que nos regalas tus redes sociales y así una despedida bien villana? Histriónica, bien. Pues a todos los televidentes de Café Tin, gracias por pasar este tiempo conmigo. Cata y Andrés, esta Cata sí es chévere, no como estas que me han tocado. gracias por toda la labor. Creo que es importante nuevamente entender que esto es un momento de responsabilidad de todos, de mucho amor, de mucho cuidado, de tener mucha conciencia, que yo debo cuidarme, pero también debo cuidar al otro, porque nada hago con yo estando bien si en realidad es tal vez un virus que nos hace conscientes del otro, y no solamente del otro, sino de esta tierra, de este mundo que nos ha acogido con tanto amor, que siempre es generoso y siempre da, siempre hay el sol que sale. Así que creo que es hora de reflexionar, de saber qué estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestra familia, por el mundo, quién queremos ser a partir de ahora. Es clave. Acatemos todas las recomendaciones, por más ñoñas o perezosas o raras o paranoicas que les parezcan, no lo son. Estamos en un momento de verdad que es muy serio, así que hagamos caso porque nos conviene a todos. Desde todo mi amor, desde lo que hago, desde lo que soy, les digo de verdad, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Y bueno, les mando un beso desde mi casita, desde mi guarida, y espero ustedes también se queden en bueno, casa. Esa es Diana Wiswell, aquí en el Café Tin. Diana, qué rico tenerte aquí. Sí, de verdad, como os decís, toma tu pico, Diana, de verdad, es que no solamente nos sentimos orgullosos por nuestros actores, por los talentos que tenemos en nuestro país, sino porque te agradezco el hecho de que te prestes para estos espacios, conocerlos un poquito más desde lo que son ustedes, no solamente como actores, sino como seres humanos, y sobre todo, como que nos podamos relajar un poquito, ayudarnos a entender lo que pasa por la mente de ustedes y de cualquier persona cuando está maquinando algo en la sociedad. Entonces, Cata, creo que quedamos felices con estas llamadas con nuestros dos actores, Alejandro Estrada, Diana Wiswell, y hay mucho por aprender.
pero no solamente mucho, actuar, pero todo. Y así como dijiste que nos relajáramos un ratico, pues mientras yo estaba haciendo el papel de mala, realmente no estuve relajada, porque es que no me da, ya te dije, para hacer papel de mala, no. Ata, Oscar. Ya sabes. No. Ya sabes, a mí, ni de mala, de niña ni de buena, protagonista. Y le cuento una cosa, mamacita, por primera vez es que usted y yo estamos de acuerdo en algo. Qué cosa tan difícil. Damos la gota gorda, pero por hoy siquiera terminamos este programa. No porque no queramos acá, sino porque nos dio mucha dificultad hacer esa escenita de medio pelo. Exactamente. Nos despedimos en el Café In y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Chau, chau, qué pico.